Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Claudia, por si es primera vez que me ves. Soy cubana, pero hace un año vivo en Uruguay. Y en el día de hoy te cuento que tengo tremenda estampa playera. Miren esto. Y es que para ahí mismo es que nos vamos. Ahora mismo estoy en Maldonado, o sea, estoy en la ciudad. Y para ir a la playa necesito un ómnibus. Y estoy justamente acá en la parada. Así que vamos a empezar con este video ya, en lo que espero el ómnibus. Ya estamos llegando a la playa, pero antes quiero comentarte algo que al principio me llamó muchísimo la atención, y es que geográficamente Uruguay está ubicado al otro lado del hemisferio. O sea, estamos en la parte sur y muy para allá abajo, o sea, muy al sur, y acá las estaciones son, para mí, diría que son diferentes en sentido del mes. Normalmente tú te imaginas el verano en los meses de junio hasta agosto, más o menos por ahí es que tú dices, no, solecito, verano, playa, piscina, pero en esta parte del mundo es totalmente distinto. La temporada de verano empieza desde diciembre hasta marzo, pero la temporada alta, donde hay muchísimas visitas de turistas, de extranjeros, de todo, o sea, cuando se pone esto bueno y se prende, es desde enero hasta finales de febrero. Así que voy a aprovechar las fechas y vamos a ver cómo está el ambiente en la playa. Como en este video te voy a estar hablando del verano y por consiguiente de las playas, te voy a comentar que una de las playas más famosas y más lindas de acá del Uruguay es Punta del Este, pero hay otras que también son hermosas, como son la de Punta del Diablo, Cabo Polonio, La Pedrera, José Ignacio. Toda esa zona de playa es muy pero muy hermosa. Y yo en esta ocasión escogí la de Punta del Este, que es la que me queda más cerca, bueno, relativamente cerca. Me tomo un bus y estoy aquí en 15 o 20 minutos más o menos, depende, porque en el bus que vine se demoró cantidad en llegar. Pero bueno, ya estoy aquí, que es lo importante. Y vamos a ver cómo está toda esta zona. Son aproximadamente las 6 de la tarde. Hoy es viernes, el día que estoy grabando esto. El ambiente debe estar relajado, chilly. Me imagino que debe haber muchas personas en la playa. Y la temperatura es como de 25. Ahora mismo es como de 25, 24 grados aproximadamente. Como Punta del Este es uno de los balnearios más famosos acá en Uruguay. De más está decirle que el tráfico acá es una locura en esta temporada. Estos meses son, vaya, como que muy, muy agitados en todo esto del tráfico. Acaban de ver a un muchacho en una moto que se llevó el semáforo. Acaban de ser testigos de esta infracción. Otra de las cosas es que hay muchísimo, muchísimo turismo. Zonas extranjeros de Brasil, Argentina sobre todo, son los que más he visto. Hablando de turismo acá en este balneario de Punta del Este, les cuento que este es el Hotel Conrad. Bueno, también hay unas letras bien grandes de frente que dice Enjoy. Este hotel que ustedes ven acá tiene varias instalaciones y tiene varias cosas que hacer, pero aquí se han hospedado muchísimas personas, artistas sobre todo, que vienen a vacacionar, a pasar su tiempo acá, a vivir el veranito a Punta del Este. Y una de esas artistas es Susana Jiménez, también Cristian Castro, el cantante, Martín Bossi y otro, Sebastián Yatra, entre otros. Pero la mayoría deciden hospedarse aquí. No sé, hasta yo quisiera hospedarme ahí. No son bobos, ¿eh? Como estamos hablando de turistas y de esta época de verano, quiero nuevamente que observen el tráfico, porque la primera vez que yo llegué aquí a Punta del Este también era verano. Yo vengo de un país donde no es normal ver tantos edificios modernos ni ver tantos autos en la calle, sobre todo los que vienen en esta época, que son Ferrari, Maserati, o sea, cosas que yo solamente había visto en películas, en algún que otro video
de, no sé, algún artista y verlos en vivo para mí fue como que, ¿what? ¿En serio estos autos existen? ¿En serio yo estoy aquí al lado de un Ferrari? Quizás para ustedes no signifique, o sea, absolutamente nada, pero para mí es como que, wow, o sea, es muy novedoso estar al lado de un auto así. Ni en mis sueños yo pensaba que iba a haber un auto como ese. Algún día yo voy a tener un Maserati, un Ferrari, algo de eso. Pero yo sé que va a ser un carro de estos descapotables. Me encantan esos autos. Y resaltar era eso, que el tráfico es horrible. Yo, que no tengo auto, miren esta cantidad que hay aquí en la calle. Llega un punto en que tú dices, ¡ya! O sea, ¡paren! Y más que estamos en horario pico. A esta hora el sol no pica tanto. En Cuba hay una hora que siempre decimos cuando baja el sol. Eso es como para decirte, tipo 6, 7 de la tarde, que ya el sol como que no te afecta tanto, no te molesta tanto. Cuando yo llegué aquí, pues le hice un video caminando por toda esta parte de acá de Punta del Este en la noche. Se los voy a recomendar para que lo vean. De todas formas, déjenme en los comentarios si quieren otro video donde yo les muestre otra parte de Punta del Este en la noche. Hablando de turistas, algo que les iba a comentar es que Uruguay les descuenta el IVA a los turistas. Acá los extranjeros que no residen en el país, pues bueno, tienen un descuento del IVA. Ay, yo hablando, es que me desconcentro de la nada. Bueno, eso, que si eres extranjero y vienes hasta acá, pues solamente vas a pagar el producto, no le vas, no vas a pagar los impuestos. Ténganlo claro, porque eso te va a ahorrar unos pesillos. Y nada, voy a dejar la muela que llegamos a la playa. Pude haber venido en chancletas, pero no, vine en sandalias. Para la próxima vengo en chancletas. Miren el ambientazo que hay aquí. Yo no quiero paz, yo quiero fiesta. Bueno, miren, si no lo conocen, él es Frank. El máquina. Aunque ustedes me vean sola, yo nunca ando sola, siempre ando con él. Un servidor. También tiene un canal de YouTube, se lo dejo en la descripción, y tenemos un canal en pareja. Entonces, vamos a poner nuestras cosas aquí. Yo vine preparada. Miren, es más, yo les voy a enseñar a ustedes lo que yo traje en este bolso. Miren esto, qué grande. Este bolso me lo regaló una seguidora y yo me lo traje desde que estaba en Cuba. Hizo la travesía conmigo y todo. Bueno, miren, estos son unos bizcochitos que compré para venir y merendar. Más adelante les muestro. ¡Ay, Dios mío, que no se me caigan! Más adelante les muestro. Ah, mira, esto es para sentarnos. Vamos a ponerlo por ahí. Esto es una toalla más o menos. Mi protector solar. En estos tiempos no puede faltar. Por aquí tengo mis lentes con este colgante que es de VH Fashion, señores. Lo tengo igual desde que estaba en Cuba. Miren qué bonito. Hasta dice Claudia y todo. Igual en la descripción te dejo la página. Es un emprendimiento mexicano. Y la dueña, la que hace todas estas cositas, es Mari. Así que Mari, te mando un beso enorme y muchísimas gracias por el regalo. Siempre lo uso, me encanta en el verano ponerme los lentes con este colgante. Además, que más nadie aquí tiene esto, que diga Claudia. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Ah, el protector solar de los labios y agua. También tengo mi celular y unos audífonos por acá. Así que vamos a armar ahora. Miren, este es el dron. Esta cosita que ustedes ven aquí es lo que va a grabar las siguientes imágenes que ustedes van a ver ahora. Miren qué pequeño. Y por acá está el mando, el control, como le quieran decir. Y por el teléfono vamos a ver la imagen en tiempo real. O sea, por aquí es por donde vamos a manejar todo esto. Sin más muela, disfruten de las imágenes desde la vista aérea.
100% sincera y es que a mí no me gusta la playa, pero vengo y disfruto del ambiente, estar acá. Les voy a decir que esto no es que me pase desde ahora. En Cuba no me gustaba ir a la playa, pero por ustedes me voy a sacrificar y voy a entrar a esa agua, que no sé la temperatura que tengo ahora mismo, pero les advierto que si vienes acá a Punta del Este, las aguas, o sea, el mar es frío. Imagínense Cuba, una isla en medio del Caribe, que todo el tiempo es prácticamente verano. En Cuba sí hace frío un día al año y todo el tiempo hay calorcito, la playa se mantiene fresquita. Fresquita me refiero como que a más tirando para caliente. No creo que baje de los 23 grados más o menos el agua, pero acá no es así. Así que si tú estás viendo este video por primera vez y te va gustando hasta ahora, te digo que vamos a ver la playa, te advierto. Recuerda darle al botoncito de like, que eso ayuda muchísimo, y suscribiéndote al canal para más contenido como este. Te prometo que voy a ir por todas las playas que pueda, aprovechar el verano al máximo. Déjame en los comentarios si te gusta más venir a las zonas con agua fría o caliente. Eso es un vendedor de maní garapiñado. En Cuba también comíamos ese tipo de maní, que es como que lo tuestan junto con el azúcar, y acá le llaman garapiñada, igual que allá. Este muelle que está aquí, yo siempre lo veía cada vez que buscaba imágenes de la playa de Punta del Este. Así que cuando yo llegué y puse mis piecitos acá en ese muelle, era como que no puedo creer que estoy viviendo lo que tanto vi por videos y lo que un día quería caminar. Así que vamos a caminarlo, porque es hasta allá, y del lado de acá hay más zona de playa y hay yates. Nada, vamos hasta allá. Algo que admiro muchísimo y es la limpieza de las playas. Miren, acá hay un cesto para que tú puedas echar tus desechos. Del lado de acá hay otro cesto más, y así por todo el área de la playa. Más adelante hay un puestecito que vende comida, agua caliente, alquiler de sombrillas. Pero bueno, vamos primero al muelle y luego seguimos caminando por toda esta zona y vamos a chismear a ver qué hay ahí. Otros cestos más de la basura. Hay dos al comienzo, otros dos cuando entras, o bueno, cuando sales o cuando entras, depende de la perspectiva. Obviamente que este lugar está lleno de puestecitos para comida, tanto restaurantes lujosos como pequeños puestos donde tú puedes consumir, tienes hambre, o si no te traes tu merienda de la casa como hice yo, pues puedes venir a estos lugares, claro, siempre que tu bolsillo te lo permita. Miren qué cantidad de sillitas, sombrilla, personas. Es que llega hasta allá. O sea, todo esto más todo esto de acá. Qué lindo. Quiero decirles que Punta del Este, cuando se va la temporada de verano, es como que ya hay vida, obviamente, pero no es el mismo movimiento, y por eso hay que aprovechar este tiempecito que hay veranito y ver todas estas personas en la calle. Y en este muelle esperé este año 2024, vi los fuegos artificiales que salieron desde allí, todo el espectáculo, también los fuegos que salieron desde este hotel, el Conrad, ya le digo, donde se hospedan estos artistas súper famosos. Y también de por acá, o sea, toda esta zona, el 31 de diciembre, pues eran con fuegos artificiales. Yo les hice un video mostrándoles todo eso, así que igual se los recomiendo muchísimo para que vean lo lindo que es. Cuando es época de verano, siempre, siempre están pasando o helicópteros o avionetas. Todo el tiempo por acá, por la zona de la playa, también por la ciudad, pero esto es siempre que hay verano acá en Punta del Este. Tengo entendido que muchos de estos helicópteros como que te dan tours, son más bien turísticos por todo el balneario para que tú veas las vistas aéreas, disfrutes del paisaje, y creo que hay otros también que son para seguridad. De todas formas, déjame dicho en los comentarios. Muchas veces he venido y hay adolescentes tirándose de acá, de esta baranda que está aquí, se tiran hasta ahí abajo.
sea, se paran aquí y se tiran para abajo, y eso está prohibido. Y se ve porque hay un policía por ahí atrás. Esto está tranquilito porque están ellos, porque si no estuvieran todos los gurises, como dicen acá, tirándose ahí. Y bueno, eso es diversión, pero claro, todo el mundo fue adolescente y todo el mundo quiso hacer cosas que no estaban permitidas. Hay muchas personas que están disfrutando y están haciendo deportes acuáticos. Por acá está el jet ski. Jet ski, bueno, me perdonan ahí. Acá hay hay un grupito que están como que aprendiendo a nadar o algo así. Y del lado de acá están los yatecitos, que ahí te puedes pasar una tarde. Estos yates la mayoría se alquilan, pero hay otros que sí son de sus dueños. O sea, vengo yo que tengo dinero, compro un yate y me paso el día en el yate. Pero la otra parte se alquilan por horas y por la cantidad de personas que sean. ¡Qué susto! Me ha dado mucho susto cuando esa persona se tiró en mal. No, para. Bien, estas son las sillas que se alquilan con la sombrilla y las mesitas. Por acá hay gente que ya las alquiló. Y en este puestecito lo que venden es cerveza, mojito, fernet, campari, caipirosca y caipiriña. Vamos a ver si caminamos por la playa. Vamos a caminar por la playa. Otro choque más que tengo con Cuba es que la playa, o sea, la arena aquí es oscura. Las playas de Cuba tienen esta arena blanca, pero no es tan oscura como esta. Hay partes de que sí es un poquito más blanca aquí en Maldonado, pero bueno, otra observación. Esta arena está fino ahí. Bueno. Sí, yo siento que hay arenas como que muy muy finitas y otras como que son azúcar prieta. Sí. Que son un poquito más gruesas y se te caen más fácil de la piel. Mientras más para allá, sí. La arena es más gruesa. Y otra cosa que aprendí aquí, cuando tú ves la arena así planita y seguidamente la playa, es que no es tan honda. Pero cuando veas una duna y luego la playa, es que sí, es honda. Ahora mismo déjenme decirles, por si no se los había comentado, que estamos en las playas mansas de acá de Punta del Este. Y del lado de allá, o sea, a la otra parte de allá, son las playas bravas. Voy a pasarle cerca, a ver qué se siente. Les cuento lo mismo que les dije con los yates. Hay muchos de estos que son propios, o sea, que son de los dueños, que no lo alquilan, que son para el disfrute de la familia, pero hay otros tantos que sí, que son para alquilar. ¡Ay, miren esto! Si eres de las personas que les gusta ver la playa, pero no les gusta estar en la arena ni mojarse, bueno, pues ahí tienes una rambla que haces ejercicio, tienes la vista hacia la playa o te sientas tranquilamente a ver el atardecer desde allí. Acá cuando llega el atardecer, algo que me llamó mucho la atención es que aplauden cuando se esconde el sol. Yo no tengo esta costumbre ni jamás lo había visto. De hecho, en Cuba no hay como esta tradición tan bonita de sentarse a tomarse unos mates, comerse unos bizcochitos y ver la puesta del sol. Hablando de eso, ¿qué les parece? Porque ya me está picando el estómago. ¿Qué les parece? Si nos sentamos a comernos unos bizcochitos, que empecé... Aprobado por unanimidad. Empecé a grabar el video como a las 6, son como las 7 más o menos. Y nada, voy a buscar un lugarcito para sentarme. Creo que primero me voy a dar un bañito y luego
voy por los bizcochitos. Exactamente 7:21 y miren todavía el sol donde está. Más o menos queda una hora para que se oculte, una hora quizás menos, 45 minutos o algo así. Pero ahora viene la parte más deseada por todos, los bizcochos. Quiero decirles que esto me costó 247 pesos. El cambio se los dejo aquí en la pantalla y yo compré bizcochitos dulces y saladitos. Por acá compré esto como si fuera croissant. Algunos tienen jamón, otros tienen queso y otros tienen salame. Y estos de acá, uy, rompí esta cosa. Estos palitos o bastoncitos. Y los bizcochitos estos rellenos de dulce de leche. Y habían otros que tenían cremita pastelera. Estos de aquí. Miren esto. Les juro que estos son los que más me gustan, los que más me apetecen. Miren esa crema pastelera divina. Vamos a probar. Miren. Es como de hojaldre, súper suavecita. Miren la cremita pastelera ahí. Esa muchacha que está ahí está vendiendo, no sé, pastel. Creo que es pastel, ¿no? Brownie de chocolate, parece. Ah, brownie, brownie. Brownie de chocolate. Ah. Los vendedores ambulantes de aquí no son igual que los de Cuba. Los de acá, pues, pasas por delante de ti y te ofrecen lo que venden. Y te dan las buenas horas y todo. Te dicen buenas tardes, estoy vendiendo esto, pues si les interesa. Y tú le dices no, gracias, y ya está. Se van. Harry Potter y el misterio de qué están haciendo esos niños ahí. No tengo idea, están construyendo algo. Estas dos personas, esos dos hombres que van por allá, son los dueños de esto que está aquí. O sea, se acaban de ir, le han dejado todo ahí. Esto es muy extraño para mí. Hola. Hola, bro. Hola. Eu falo português. Ah, qué bien. Buen día. Gracias. Aquí la gente es medio loca, ¿eh? Qué bien, qué bien. Sí. Aquí les va un tip de mi parte, y es que si vienen a Uruguay, por favor, tráiganse un abrigo, porque aquí lo mismo por la mañana puede salir con un calor tremendísimo, que al mediodía va refrescando, que en la tarde noche ya se pone muy fresquito y luego va a ser frío como yo ahora. No sé si me puedan ver, pero estoy erizada, tengo mucho frío, hace frío. O sea, cambia la temperatura así. Hay un dicho que dice Uruguay nomás. Y bueno, sirve para muchas cosas. Pero hoy no se va a poder ver el atardecer, porque bueno, hay unas nubes ahí. Espero que en una siguiente ocasión, por otra playa de aquí en Maldonado, pues se pueda ver y yo pueda captar el momento en el que todo el mundo aplaude cuando se pone el sol. Pero ya van a ser casi las 8 de la noche y miren cómo está la playa todavía. Las personas ahí aprovechan para hacerse fotos en el atardecer. Pero allá quedan mucho más personas. Déjame saber en los comentarios qué es lo que tú haces cuando vienes a la playa. Yo normalmente soy la que se queda en la orilla cuidando las cosas y escuchando música. Yo soy ese tipo de personas, pero a veces cuando el piquete en Cuba se le dice al grupo de personas con que tú estás haciendo cualquier actividad. O sea, si aparte de Frank y yo hubiese venido Carlita, el esposo, Natalie, Ali, Brenda, ya eso es un piquete. Entonces, si el piquete hubiese traído una pelota o algún entretenimiento, pues obviamente yo estaría jugando ahí con ellos. Esto lo vamos a poner en un cesto. Por allá hay una salida y al lado de la salida está el cesto. Estratégicamente puesto para eso mismo, para cuando tú te vayas, pongas las cosas en una bolsita de nylon o lo que sea y haces tu basura ahí. Es la forma de mantener la playa limpia, porque miren, quiero que observen que todas las personas
pues no hay suciedad al alrededor. Ay, miren, por allá viene el señor que vende rositas de maíz y algodón de azúcar. No sé si lo puedan ver, pero viene por ahí. Ya nosotros recogimos las cosas, esto lo vamos a botar. Y la gente sigue ahí jugando. ¿Ellos no tendrán frío? Es una pregunta que yo me hago, porque verdaderamente yo me voy porque tengo un frío terrible. Bueno, bueno, vamos a salir de la cancha, apúrate. Sentí la adrenalina en mi cuerpo estando entre dos juegos de fútbol ahí, uno pegado al otro. Y nada, bueno, ay, siento mucho que no hayamos podido ver el atardecer. Es muy bonito, te lo juro. Ay, ahora está rica, ¿oíste? Ahora está caliente. Bueno, relativamente caliente. Para como está ella siempre. Ahora está buena. Miren ahí. Ah, así es como se pone. Les juro, nunca había presenciado esto. ¡Ah! Ahora es cuando aplico la frase: la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Esta casetica que ustedes ven aquí es la del salvavidas o guardavidas, como le quieran decir. Y bueno, acá es donde guardan las tumbonas, las sillas, la sombrilla. Obviamente que todo eso deben ponerle como una soga para aguantarlo o algo así, ponerle algo que alguien no se los lleve. Pero bueno, ahí es donde está todo. Y ahí adelante, vean, hay un cartel que ahorita le pasamos para el lado que decía: se alquilan sombrillas y reposeras. Y nada, esta es la vista. Si aquí hay duchas, no me sabía esta. Hay duchas acá. En plan, tú traes tu jabón y tu toalla o tu champú, y cuando sales de ahí de la playa, ya sales bañado completo. Me imagino que como esas duchas debe haber más, lo que verdaderamente nunca me había puesto y me había fijado en eso. Pero bueno, ya sabes, si vienes a la playa, pues tienes duchas. Por lo menos por aquí, por donde salimos nosotros, hay como una ducha. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hace una copa aquí? No sé, será del bar ese que está de atrás. Yo sabía, estaba buscando el baño. Aquí a esta entrada o a esta salida también hay cestos de basura. Miren los contenedores aquí. Y los baños son baños químicos, que estos no necesitan agua. Ahora mismo están cerrados, pero acá hay baños, porque esto en Cuba no estaría. Si en Cuba tú estabas haciendo del 1 o del 2 en la playa, tenías que ir para el monte, porque esto no lo había. ¿Sí? Mira, caniche ahí, mira. ¿Dónde está el caniche? Un coco, ah, un coquito asomado. Todos los caniches son iguales, ladran igual. Miren la ventana. Gracias. Ah, bueno. Y nosotros hablando de su caniche. Muy bonito el caniche. Sí, ojalá Coco se quedara así de tranquilo cuando va en un auto. Por esta misma avenida yo crucé cuando me bajé del ómnibus. Y les dije que el tráfico hasta ahora era de locos. Sí, está bien. Dale unas horitas más y mira eso. Mira, no es. Ay, bueno. Que viene la guagua a correr, señores. Ay, no.
Ay, Dios. Las chancletas son de tirita. Ay, Dios. Gracias. Casita, después de como 15 minutos de viaje, bueno, 15 no, si le soy sincera, fue como media hora, 15 más o menos fue para allá y media hora para acá por el tráfico tan grande y ay, no, terrible. Pero bueno, ya estoy en casa. Ha sido una tarde súper bonita, me ha gustado muchísimo esta experiencia de grabarles en la playa. Si te gustó también, recuerda dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Te dejo todas mis redes sociales en la descripción de cada uno de los videos. Espero verte en el próximo vlog, en la próxima aventura. Coco también te quiere saludar. Y nada, un besito inmenso. ¡Mua! Chao, chao. Chao, Coqui. Chao, mi amor. Chao. Bye, bye.